El oficial a cargo de coordinar la respuesta policial al tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, que dejó a 19 niños y dos profesores sin vida, fue despedido. De acuerdo con la información que se dio a conocer, la Junta Escolar de Uvalde votó de manera unánime para terminar el contrato del jefe de policía del distrito. En ocasiones anteriores, el jefe de Seguridad Pública del Estado ha dicho que el jefe de policía antepuso la vida de los funcionarios a la de los niños y que tomó terribles decisiones durante la masacre. Este ataque ocurrido el pasado 24 de mayo en una escuela en Uvalde, Texas, es el peor tiroteo masivo registrado en Estados Unidos. La policía ha recibido diversas críticas debido a que esperaron aproximadamente una hora fuera de los salones de clases para entrar a las aulas donde ocurrió el tiroteo y abatir al agresor.